Hola, buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Eh, en nombre del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Bautitlán, representados por el maestro Alan Olazabal como presidente, doctor Gustavo Mercado como secretario y la doctora Yolanda Quesada VI eh, como vocal. A nombre de todos, les doy la bienvenida al curso Citas y referencias en formato APA, séptima edición, que será impartido por la, la maestra Areli Velasco Ponce. La maestra Areli es licenciada en Ciencias de la Información Documental por la Universidad eh, Autónoma del Estado de México y maestra en Educación con orientación en Innovación y Tecnología Educativa por la Universidad del Valle eh, de México. Actualmente ella es coordinadora del Centro de Información del, Digital, del Campus Cumbre y eh, también es desarrolladora de contenidos para la Biblioteca eh, Digital Pórtico, asesor eh, del uso de normas APA para docentes y alumnos, asesor en la búsqueda de información en medios físicos y digitales, docente y tutora de licenciatura, conferencista, entre otros. Recientemente ella ha publicado... Bajo el sello editorial ECO, una empresa colombiana, el libro Manual para elaborar citas y referencias en formato APA. A manera introductoria, el formato APA es una forma de estilo, eh, forma o estilo para la presentación de investigaciones eh, o trabajo de, de investigación, y, y es muy utilizado en el ambiente académico. La última versión. Eh, eh, fue eh, actualizada en el año 2019 y corresponde a la séptima edición. El objetivo de APA es facilitar y uniformar la redacción, preparación y presentación de trabajos académicos, artículos de investigación, etc. Las normas APA, así como otras como eh, 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 Vancouver, y triple e, etcétera tienen como objetivo estandarizar eh, toda la composición de los textos académicos y particularmente en la investigación el apartado metodológico es considerado un eje importante eh, y dentro de este los aspectos de referencia y citación contribuyen a darle soporte a la investigación mejorar la credibilidad del trabajo y eh, bueno de todo esto nos va a hablar la maestra, Areli Velasco Ponce. Eh, bienvenida, maestra. Es un placer recibirla el día de hoy. Muchas gracias, maestra Jessica. Muchas gracias a todos eh, los que están aquí acompañándonos, directivos eh, y parte académica y todos los, los alumnos. Me gustaría empezar este, agradeciendo la oportunidad. Eh, ustedes ahorita van a poder ver eh, mi manera de enseñar el formato APA. Eh, esta es una... Salió este manual o este libro editado por eh, COE y la editorial VM. Y nuestra intención era satisfacer las, las necesidades informáticas de nuestros alumnos. Una de las cosas más grandes para nosotros es que queremos que nuestros alumnos y en general eh, los alumnos o todo, toda aquella persona que está involucrada en la academia, que realiza un trabajo de investigación o que realiza un trabajo... Eh, académico para entregar en la escuela pueda evitar el plagio a toda costa. Entonces ahorita ustedes van a ver un método que tiene muchos colores, pero que les voy a ir explicando en el proceso. Entonces me voy a permitir eh, desactivar mi cámara para poder enfocarnos en el manual y obviamente en nuestra presentación. Ustedes van a ver aquí... Nosotros estamos queriendo eh, enseñar, mostrar acerca de las citas y referencias en formato APA. Toda esta clase está eh, basada justamente en la séptima edición de las normas APA. Dentro de nuestras normas APA y como la maestra Jessie decía, eh, nosotros sabemos que las normas APA son una serie de conjuntos o, perdón, un conjunto de reglas o de normas o de pautas que permiten a todos nosotros que somos estudiantes o investigadores presentar nuestra información de manera ordenada. Al tener una información de manera ordenada, nos ayuda a mejorar la comunicación escrita, es decir, estamos transmitiendo mejor nuestras ideas cuando están en formato escrito, eh, le damos un orden más real a nuestro documento y sobre todo y muy importante, el utilizar un formato de citación, sea las normas APA o cualquier otro nos ayuda a evitar 100% el plagio. Ahora bien, dentro de estas ediciones o de las nuevas, de las versiones de las normas APA, en esta séptima edición hay algunos cambios. Es posible que algunos de nosotros ya estemos familiarizados con las normas APA y a veces tardan mucho eh, entre edición y edición, ¿no? entre actualización y actualización. En esta nueva edición de las normas APA eh, ya se permiten más fuentes eh, utilizadas para nuestro cuerpo del documento. Antes eran solamente como dos o tres, ahora ya hay una gama un poco más amplia. También omite el lugar de publicación porque consideran que ya no es necesario saber en qué país o en qué lugar se publicó. Eh, se omite también la palabra recuperado de cuando se incluía antes en las referencias. Y solamente se ponen los datos más directos. Se omiten las cursivas en toda la fuente y solamente se deja en el título. Eh, se omite la etiqueta o la palabra DOI y solamente se pone el número. Eh, también permite que se describan eh, más autores y e incluyen muchos ejemplos acerca de, de recursos electrónicos o de libros electrónicos o material electrónico para poder hacer las referencias. Y también nos permite acortar nuestras citas. Ahora bien, eh, este, este curso no se quiere enfocar en toda la estructura o darle profundidad a toda la estructura, sino más bien a lo que son las citas y las referencias, que es en lo que casi todos estamos batallando. Una de las cosas es que eh, las normas APA dan orden al contenido, eh, nos dicen en qué... ¿Qué va primero? Si las tablas o los índices, si va primero las notas o las referencias, ¿no? Nos muestra lo que les decía, diferentes tipos de texto y el, o, perdón, de fuente y el tamaño de esta fuente que podemos utilizar, incluyendo el interlineado e incluyendo los espacios que tiene que haber entre cada párrafo. Antes se nos solicitaba que todo el mundo justificáramos de acuerdo a las normas APA nuestros textos. Ahora las normas APA permiten que nosotros tengamos un justificado a la izquierda. También nos da el, el, el tamaño adecuado eh, de, la, de la página o del documento y nos invita también a poner nuestra sangría. Esto también, como a las, hacemos diferente tipo de trabajos académicos y muchos de ellos a lo mejor van a incluir tablas con, no sé, quizá estadísticas o con números o vamos a incluir figuras o vamos a incluir imágenes entonces también las normas APA nos dan las pautas para que nosotros podamos hacer eh, estas citaciones o estas o, o este tipo de m, ilustraciones incluidas en nuestros documentos pero de manera correcta ahora bien las normas APA ahora nos permiten eh, Primero, por la facilidad en la que las normas APA han organizado las fuentes de información. Hay que recordar que tenemos fuentes eh, primarias y fuentes secundarias y las fuentes primarias casi siempre son, o más bien son, eh, todo aquello que es original, que fue una investigación eh, 100%. Las fuentes secundarias son las que son materiales, que pueden ser un libro, una revista o, o, o resúmenes, que están basados en una fuente primaria. Entonces, eh, las fuentes son organizadas por eh, las normas APA en estos cuatro grandes grupos. Primero son las obras textuales, que es todo aquello que eh, es 100% o más del 100% en, en escrito, en texto, eh, que puede ser en físico o puede ser en digital, pero que regularmente, pues, son como Publicaciones periódicas, libros, revistas, eh, folletos, eh, algún comunicado de prensa, presentaciones, tesis, documentos legales, tales como las leyes y todo esto. Conjuntos de datos y software o pruebas, que es todos aquellos software o aplicaciones que utilizamos para poder obtener información, ¿no? Eh, pueden ser todos estos también medios audiovisuales, tales como este, las películas. Eh, los episodios de una serie, eh, los videos en, de YouTube o, o Vimeo o cualquiera de estas plataformas de reproducción, eh, podcast, webinar, cursos en línea, eh, a lo mejor música, también videos o fotografías, diapositivas, etcétera. Todo esto que tiene que incluir o que a fuerza necesita un dispositivo electrónico para que se pueda reproducir y no necesariamente este, con una conexión a Internet, ¿no? Y todos los medios en línea que, incluyendo eh, algún medio de reproducción eh, electrónica, pues también va a necesitar, evidentemente, una conexión a, a la web. Y, o a la, la red, perdón. Y estos son, por ejemplo... Eh, Cualquier cosa que podamos encontrar en redes sociales, eh, páginas web o, o artículos, ya sea eh, de noticias, alguna cosa de Wikipedia, páginas del gobierno, repositorios, eh, guías de la práctica médica, a lo mejor manuales de laboratorio o información de fármacos que solo podemos encontrar en línea. Ahora bien, eh, en cuanto a Wikipedia, muchos uh, hay una, una discrepancia entre si es o no válida entre si se vale o no a lo mejor también utilizar redes sociales como fuentes de información yo siempre lo dejo a criterio de cada una de las personas considerando siempre que si puedo a lo mejor buscar una referencia o puedo o quiero consultar algún concepto en wikipedia eh, puedo consultar a lo mejor ese mismo concepto en un diccionario eh, que también puedo encontrar en línea. Entonces, nosotros al tener un diccionario, pues eh, podemos validar que la información de Wikipedia es o no es, eh, certera, ¿no? Recuerden que también eh, Wikipedia a veces permite que cualquier persona suba información y a veces la vinculan con palabras eh, o con datos de, de, en modo de burla o de juego, y esto a veces pues afecta a la información. Por eso es que nosotros tenemos que tener un criterio de, de, de quién lo publica, quién lo hace, cómo voy a, a llegar a esto. Ahora bien, para poder entender las, la diferencia entre las citas y las referencias, tenemos que destacar sus características. En primer lugar, las citas... Son todas aquellas menciones que, eh, que son una idea completa o una palabra textual, pero que no nos pertenece a nosotros, es decir, de alguien ajeno. Estas citas están dentro del cuerpo propio del documento, es decir, dentro de mi narrativa yo voy a ir incluyendo mis citas. Y estas citas, su finalidad es enriquecer o complementar la información que yo estoy colocando dentro de mi documento. Ahora bien, las referencias, por su parte, son el complemento de las citas. Esto es que cada vez que yo haga una cita, voy a incluir su referencia. No en el mismo lugar, va, esta va a estar en una lista al final del texto y van a estar ordenadas en, eh, alfabéticamente. Y estas referencias van a incluir todos los datos de la localización de, las, de la cita que yo coloqué o de la fuente que yo utilicé. Podemos ver las citas eh, como, por ejemplo, los frijoles. Cuando vas al súper, puedes encontrar los frijoles refritos en lata o puedes encontrar los frijoles refritos en bolsa, pero siguen siendo frijoles. La presentación es diferente, que es exactamente lo que sucede con las citas. Las citas solamente existen en tres tipos, pero en dos presentaciones o en dos formatos. Cuando estos tres tipos, que son la cita directa corta, que son solamente eh, palabras textuales y que son menos de 40 palabras textuales. La cita directa en bloque también son palabras textuales, pero son más de 40 palabras. Es decir, puedes incluir a lo mejor un párrafo largo. O eh, la cita indirecta, que estoy a lo mejor leyendo. Una, un fragmento de un libro que es muy largo y no lo voy a citar todo porque si no me contaría como plagio, pero lo que sí puedo hacer es parafrasear una parte y hacerlo o decirlo de una manera más práctica, sencilla, resumida para mi lector, pero haciendo mi cita correspondiente. Con estas citas hay que tener cuidado porque no siempre eh, se recomienda que se utilicen y se, sí se pueden utilizar, sí, pero tienes que tener muy justificado este tipo de cita indirecta, porque muchos podrían utilizar la cita indirecta como un pretexto para presentar un resumen, y entonces todo lo que dijo un autor, yo lo estoy diciendo con mis palabras y luego digo al final que nada más lo saqué de ahí. Entonces, esto es muy diferente a solo hacer un resumen. Y estos tres tipos de citas se van a combinar con dos formatos, o como les decía, con dos presentaciones el formato parentético, es decir, entre paréntesis, y el formato narrativo, qué se pone entre paréntesis o, o, o qué se redacta dentro de, de, mi, de mi trabajo, bueno, eh, los, los tres elementos principales que son eh, la fecha, el, el autor o el responsable, la fecha y la fuente. Ahorita lo vamos a ver Póntalo, en ejercicio. Ahora bien, estos modelos de cita al combinarse los tres tipos de cita con, los, con las dos presentaciones o con los dos formatos, entonces tenemos seis opciones para poderlas utilizar en nuestro documento. Es decir, que tenemos una cita directa corta que puede estar entre paréntesis o puede estar de manera parentética o de manera narrativa, en bloque que puede ser parentético o narrativa, e indirecta, parentético o narrativa. En términos reales, eh, nuestros elementos de las citas siempre tienen que ser estos tres. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a estar viendo estos colores. Más adelante vamos a incluir uno más, que es el amarillo, eh, y que ese es el que vamos a utilizar en nuestra referencia adicional a estos tres. Estos tres colores están representando un elemento de las citas y de las referencias. Es decir, que yo siempre voy a haber representado con rojo el responsable. No pongo autor porque eh, ahora que se ha ampliado nuestro abanico de de opciones para poder representar o, o mostrar eh, diferentes fuentes, entonces no siempre voy a encontrar un autor. Si yo, por ejemplo, estoy revisando un capítulo de Netflix de a lo mejor de, del planeta Tierra, entonces yo voy a encontrar un director, ¿no? Si yo a lo mejor voy a, 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 a citar una obra de arte, pues bueno, voy a encontrar una artista, ¿no? Eh, si yo voy a citar no sé, un podcast, pues entonces lo que voy a citar como en lugar de un responsable, bueno, voy a utilizar un presentador. Luego vamos a utilizar la fuente. Esta es siempre, siempre eh, el día, el mes o el año, si se puede los tres mejor, si solo tenemos el año, no pasa nada, en el que se publicó o en el que se estrenó o en el que se dio a conocer, salió a la luz, al mundo, eh, este material que yo consulté. Ahora bien... La fuente es el, el detalle, es la dirección. Cuando nosotros pedimos comida por alguna de estas aplicaciones en nuestro celular, no nada más le doy la colonia, no nada más eh, le digo el número, no nada más le doy el código postal, yo le doy todos los datos específicos. Bueno, es en la calle tal, en la colonia fulana de tal, en el, eh, no sé, en el edificio tal o en la casa tal, en el interior tal entonces nosotros tenemos que dar tantos detalles de las, de las fuentes o de la, de, la, de la fuente consultada como sea posible porque este permite la recuperación de la información para nuestro lector si yo por ejemplo voy a publicar un artículo en una revista yo voy a presentar mis fuentes para que mis lectores puedan validar que la información que yo puse es correcta o incluso puedan profundizar nosotros, o bueno, yo al, al, al redactar este manual, utilicé este sistema de colores que ya había utilizado con mis alumnos aquí en mi campus. Como les decía la maestra, yo soy la coordinadora de la biblioteca de, de eh, VM Campus Cumbres aquí en Monterrey. Entonces, eh, yo necesitaba mostrarles a ellos. Yo me daba cuenta que era muy difícil, entonces utilicé esta técnica de colores de tal modo que es más fácil recordar los colores. Como responsable fecha, a lo mejor ahorita vamos a incluir el título fuente y es más fácil recordar rojo, azul, verde para citas y rojo, azul, amarillo y verde para las, para las referencias. Esto nos permite tener una secuencia y recordar que este es el orden que debe tener la información. Ahora bien, aquí vamos a empezar con ejemplos. Este es el ejemplo de, un, de cómo vamos a citar y referenciar. Eh, esta este video. Yo consulté este video. Estas son palabras, esto que ustedes están viendo aquí en pantalla, donde dice que la ansiedad es una respuesta emocional que se produce ante la percepción de amenaza. Estas palabras las dijeron en este video. En este video, entonces, cuando yo ya sé qué es lo que yo quiero citar, que esto es lo primero. Cuando tú consultas una fuente, lo primero que hay que hacer es qué exactamente quiero transcribir o quiero utilizar para mi trabajo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Primero, ya que yo ya identifiqué qué es lo que quiero copiar, entonces lo que voy a hacer enseguida es resaltar primero mis elementos. Recuerden, para la cita necesitamos responsable, fecha, fuente, o rojo, azul y verde. ¿Cómo lo voy a organizar? De esta manera, como dice, estructura de elementos, como aparece aquí. Ahora bien, yo voy a, a encontrar todos estos datos dentro de mi misma fuente. Aquí, por ejemplo, les estoy circulando en dónde está esta información. Este video fue subido por ISEP, así dice, solo dice ISEP. No dice Instituto Superior de Educación eh, de Psicología o algo así, no, él solo dice ISEP. Entonces, en los videos, mi... Autor o mi responsable es quien subió el video y no justamente la autora de las palabras. Sí, podemos darle un crédito. En este caso, la, la conferencista es Paz Roda. Si ustedes, por ejemplo, quisieran citar este video o este webinario que estamos teniendo ahorita, ustedes van a citar um, a su campus, ¿no? O, o, a, o a su facultad o a su centro de estudios superiores, no a mí propiamente. Entonces, yo voy a destacar la información. Primero, ¿quién es el responsable? Pues ISEP, porque ellos subieron la información, ellos son los responsables. Y Paz Roda, porque ella es la dueña de las palabras. Ahora bien, ¿cuándo se publicó? Aquí dice que se publicó el 4 de mayo del 2020. ¿Y en qué minuto? Por ejemplo, aquí la diferencia es que si fuese un libro o algo eh, textual, yo voy a decir el número de página, pero... Si este es un video, pues yo voy a poner el minuto en el que se dijeron estas palabras. Y yo voy a darle un orden a, mí, a mis eh, elementos, es decir, voy a darles estructura. Voy a colocar primero el responsable, la fecha y la fuente, o rojo, azul y verde. Ya que tengo esta información, entonces ahora sí, yo voy a establecer o voy a, a poner ya en, en concreto mi cita. Las citas... Eh, este, estos son dos ejemplos de una cita corta en los dos formatos o en las dos presentaciones, parentético y narrativo. La diferencia está aquí. Por ejemplo, en una cita corta directa hay dos características. Uno, las citas van, o sea, lo que yo estoy copiando, las palabras textuales van entre comillas y tienen que ser menos de 40 palabras. ¿Cómo voy a poner la información? Bueno, como es en parentética o en, el, en la presentación entre paréntesis, yo voy a colocar la misma estructura que vimos antes, responsable, fecha, fuente, rojo, azul y verde. Y los voy a colocar entre paréntesis al final de mi cita. Si yo lo quiero hacer de forma narrativa, por ejemplo, yo aquí, estoy dándole el crédito a la autora Paz Roda, que ella fue la que dijo estas palabras, pero yo estoy citando a mi responsable, acuérdense que quien subió el video es el responsable de lo que se dice y de lo que se promulga en ese en ese video. Entonces yo voy a poner dentro de mi texto voy a mencionar que el ICER en 2020 menciona que hey, yo voy a poner toda la información, solamente del responsable y de la fecha. Y la fuente la voy a poner hasta el final entre paréntesis. Esa es la única diferencia entre hacerlo directo parentético o, o directo eh, en narrativo. No les había comentado, pero ustedes pueden poner sus preguntas en el chat y al final vamos a estar teniendo un tiempo para preguntas y respuestas y también para hacer ejercicio. Ahora bien, si yo quisiera hacer una cita eh, en formato narrativo, este, este es un texto que lo extraje de otra fuente que se mencionó ahí mismo. Entonces, yo mencioné, por ejemplo, este en formato narrativo, yo mencioné que en el artículo realizado por Rodríguez y Ruiz de Azúa en 2006, se describe la ansiedad desde distintos enfoques. Y entonces yo estoy mencionando lo que ellos dijeron. La característica de la cita directa en bloque es que uno va eh, con un punto y aparte y dos son más de 40 palabras. Es decir, aquí no vamos a poner entre comillas. Eh, la, lo que yo estoy citando textualmente. Yo por eso voy a darle un punto o dos puntos y aparte y voy a hacer una sangría, que puede ser un tab en nuestro teclado de la computadora. Y yo voy a establecer la información. No voy a citar, no voy a poner en cursivas, nada. Yo solamente voy a mencionar, este es de manera narrativa, yo lo puse arriba. Si lo pusiera de forma parentética, estos tres colores, rojo, azul y verde, o fuente o responsable fecha y fuente, irían aquí. Todos juntos hasta el final. Ahora bien, cómo podríamos hacer una cita indirecta? Bueno, yo investigué, estuve leyendo, a lo mejor un artículo de la OMS donde está hablando de la ansiedad y esto no sucede mucho. Por ejemplo, yo este es un ejemplo de una cita de una cita, es decir cité a alguien que citó. Entonces, en ese artículo que yo cité, no tuve un acceso a lo mejor al documento de la OMS de 1992 porque no lo tienen en línea. Pero el artículo que yo consulté en la OMS mencionan que sí. Entonces, ellos en este artículo citaron a ellos. Y esta es la idea general y que yo consideré que es importante. Yo la puse en, en mis palabras, yo la puse en una manera a lo mejor resumida, en, 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 en una interpretación. ¿Por qué la utilicé de esta manera? Porque yo no soy una experta en la ansiedad y yo no podría decir todo lo que a lo mejor la OMS puede hablar acerca de la ansiedad y del sistema nervioso porque yo no tengo estos conocimientos. Ahora bien. Cuando nosotros ya terminamos de hacer nuestra cita, entonces tenemos que hacer nuestra referencia. Y es aquí donde se va a incluir el color amarillo para destacar el título. Entonces, nosotros tendríamos que recordar que nuestro título es justamente el nombre por el que es conocido nuestro, nuestra fuente de información consultada. Si, por ejemplo, yo consulté la página oficial de la NASA, entonces yo voy a ponerle, o sea, si se llama NASA MX, porque es la NASA en la versión en México, pues así le voy a poner. O sea, si mi, si mi documento se llama todas aquellas formas de olvidar a un hombre, así le voy a poner a, a mi artículo, tal cual diga, ¿no? Una vez encontré un libro que se llamaba así, Amorcito Corazón, yo tengo tentación. Y entonces, así, tal cual, todo completo, aunque se escuchara como una canción, yo tenía que poner ese título. Entonces, tal cual se es conocido, así. En el caso de los videos, a veces no le ponen eh, un título, pero podemos poner hasta 20 palabras que describan el contenido. Y también vamos a utilizar en este mismo orden: rojo, azul, amarillo y verde. O responsable, fecha, título y fuente. En términos prácticos nuestra estructura general de todas las referencias es esta lo único en lo que nosotros vamos a encontrar variantes es en el apartado del título cuando tenemos que hacer una descripción o hacer una especificación si por ejemplo fuera un curso en línea bueno yo voy a poner el título y entre corchetes voy a poner curso en línea si, si yo por ejemplo voy a consultar un audiolibro yo voy a poner el título del audiolibro y luego entre corchetes voy a poner audiolibro ¿No? no aplica, por ejemplo, para el PDF o algo así, porque lo que nosotros nos enfocamos es qué tipo de fuente es, qué tipo de información, no en qué soporte está establecido. Ajá. Muchas veces preguntan: ¿Cómo voy a citar un PDF? Bueno, ¿el PDF qué es? ¿Es un libro o es un, es un artículo o no sé, es, es, es un folleto? ¿Qué es un PDF? ¿No? Y nosotros tenemos que recordar que esta es la principal. Si tú recuerdas el orden de estos cuatro elementos, incluso eh, cada bloque está separado por un punto. Entonces tú sabes cuál es la información que va en este. Ahora bien, utilizando nuestro mismo ejemplo del video, yo utilicé los mismos elementos. Entonces volví a poner mi responsable, mi fecha, ahora sí incluí mi título y mi fuente. Y aquí en la fuente cambió un poquito. Yo aquí ya no incluí el minuto, pero porque a lo mejor yo consulté todo el video y solamente hice la especificación del minuto de donde extraje ciertas palabras. Pero en este caso en la fuente yo voy a mencionar, uno, en qué plataforma se reproduce este video y dos, la URL. Ahora bien, es el mismo responsable el que subió el video. Yo puedo poner aquí solo 2020 o puedo poner 4 de mayo del 2020. Las dos son correctas, no pasa nada. Si no tengo la fecha, yo pongo igual en el espacio de la fecha ese punto F. Si a lo mejor consulté algo y no tengo un autor, no lo voy a dejar así simple. Lo, le voy a poner anónimo, punto, porque no sabemos quién es el responsable. Entonces, lo que yo hago es justamente esto. En el manual que yo escribí también vienen estos colores y entonces presento todas estas estructuras. Ahorita vamos a, a, a trabajar un poquito con el manual para poder hacer unos ejemplos con ustedes y ejercicios. Entonces, ya que yo sé quién es eh, la fuente o la plataforma en la que se reproduce este video y la URL, entonces yo voy a establecer mi estructura. Primero es el responsable del video, la fecha que se dio a conocer o que se subió, el título del video, los títulos van en cursiva. Eh, aquí, por ejemplo, voy a hacer entre corchetes mi especificación o la descripción del recurso, plataforma y la URL. Y entonces yo cuando transcriba la información que capturé aquí... En esta estructura, lo único que voy a hacer es reemplazar, en lugar de poner responsable del video, voy a poner la información de responsable del video, es decir, ISEP. Y hacemos lo mismo. Entonces es ISEP 2020, 2020, el título Intervención en Trastornos de Ansiedad Generalizada, Sesión Clínica Online. Intervención en Trastorno de Ansiedad Generalizada, Sesión Clínica Online. Ese es mi título. Yo hice mi especificación, es un video. ¿En qué plataforma? En YouTube. ¿Y cuál es la dirección electrónica para consultarla? Esta. ¿O la URL? Esta. Entonces, así ya quedó mi estructura. Evidentemente, eh, los colores son para términos didácticos y para aprender, pero cuando nosotros lo, lo ponemos en nuestro documento, no vamos a poner colores. Nosotros vamos a ponerlo en negritas, ¿no? Y también le vamos a dar eh, este una sangría aquí al, en el segundo renglón porque así lo presentan las normas APA. Ahora bien, siempre van, a, van organizados en, al, alfabéticamente y nosotros vamos a poder eh, utilizar cualquiera. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de estas estructuras que yo también tengo en el manual y es exactamente lo mismo. ¿Qué recomiendo? Bueno, eh, que ustedes puedan poner a lo mejor el responsable, la fecha, el título, la fuente y que puedan transcribir literal es lo único que van a hacer. Eh, la, voy a buscar la información que me pide la estructura dentro de la fuente que yo consulté y luego voy a reemplazar estos colores por la información que yo obtuve desde, desde mi eh, fuente consultada. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, yo ya puedo presentar mi referencia o puedo presentar o puedo hacer mi cita de manera correcta. Aquí también... Eh, a, aquí hay otros, por ejemplo, pueden usar streaming, pueden utilizar Wikipedia, como les decía, pueden utilizar redes sociales, eh, salvo su buen juicio, ¿no? Eh, eh, dentro del manual, eh, yo utilicé solo un tema, que es el calentamiento global. Eh, utilicé en, en el libro, ustedes van a encontrar más de 47 eh, fuentes o estructuras de estas fuentes para que sea más fácil. Es decir, eh, yo te digo cómo, qué es la información que debe tener. Lo único que tú haces es reemplazar estos elementos por los datos de tu libro o de tu fuente consultada. Y lo único que tú vas a hacer es ponerlo en este mismo orden, así, tal cual está, tal cual se va a colocar. Esta es una manera más rápida. ¿Por qué? Porque la práctica nos va haciendo expertos. Entonces, en algún momento ya vas a memorizar eh, cuál es la estructura y la secuencia de los elementos en nuestras referencias. Y entonces va a ser muchísimo más fácil porque ya las vas a hacer tú solita, ¿no? Ahora bien, aquí, perdón, aquí me voy a regresar un poquito. Dentro de las páginas web, mucho de lo que hacemos o de lo que hacen es. Eh, que dicen, ah, bueno, voy a consultar un artículo que está en una página web. Y lo que hago es, bueno, voy a poner toda la página. Y no es así. Solamente consultamos un fragmento. Significa que yo solamente lo voy a citar como si fuera un artículo. No importa si es un artículo eh, noticioso, si es un artículo, eh, no sé, de cualquier área, de cualquier tema, no importa. Es un artículo, aunque esté dentro de una página web. Es un artículo. ¿Cuándo citamos un sitio web completo? Cuando utilizamos el sitio web para hacer algo en nuestro documento. Si, por ejemplo, nos piden hacer una infografía y yo utilicé Canva, entonces yo voy a citar Canva para, eh, y literal así voy a poner Canva y luego punto y entre paréntesis la URL para Canva. ¿Por qué? Porque yo utilicé Canva para hacer mi infografía. Si no utilizaste todas las herramientas del sitio web, o si no utilizaste todos los artículos del sitio web, no hay razón para presentarlo de esta manera, solamente cuando tú lo utilizas para algo en específico. Ahora bien, ¿qué tenemos a la mano para poder eh, mejorar o como para poder ayudarnos para hacer nuestras referencias? Tenemos eh, gestores que pueden ser eh, web o pueden ser descargables. Yo recomiendo que se hagan manualmente. Puede ser un poco la vieja escuela, pero eh, hay un arma de dos filos, tanto en el utilizar las, las herramientas web como eh, Sotero, como Mendeley, como EndNote, como ScriptBR, como los que propiamente sé que tiene la UNAM eh, y todos estos. ¿Pueden ser muy útiles? Sí. Pero si yo no sé cuáles el tipo de fuente de información que consulté, aunque utilice cualquiera, el mejor de los gestores, si yo quiero citar o referenciar un artículo como un, eh, no sé, como un audiolibro, entonces voy a hacer una referencia mal. ¿Por qué? Porque finalmente yo no estoy dándole o no estoy reconociendo qué tipo de fuente de información es. Estos no son inteligentes. O sea, son inteligentes y no, porque, o sea, no, son inteligentes, pero no tienen la mente para ser más claros. Son inteligentes porque tú le das la información adecuada, correcta, precisa y entonces el gestor genera la referencia. Pero si yo le doy la información incorrecta, obviamente. En, lo voy a poner en los campos incorrectos y entonces me va a generar una fuente o una referencia bien extraña que no va a tener nada que ver con lo que es. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes para poder utilizar estos de manera adecuada y poderlos eh, utilizar a nuestro favor y no en nuestra contra. Hay una eh, escuela en donde doy eh, clases, soy asesora eh, este, virtual. Y entonces siempre me, me, dentro de las rúbricas que me dan para calificar eh, está la, que la bibliografía esté en formato APA. Muchas, muchas veces les he tenido que quitar eh, décimas porque no la hacen en formato APA. Ellos dicen, no, yo, es que aquí está y yo utilicé Word y en Word dice, sí, pero si tampoco sabes utilizar y meter la información correcta, también va a ser un error. ¿Qué es lo que nos podemos utilizar? Bueno. Sí podemos hacer uso de todos estos, pero teniendo en cuenta que uno, yo tengo que proporcionar la información correcta en la fuente correcta y número dos, también puedo verificar si antes de que la haga a mano hay una cita ya prescrita, es decir, que, que muestre en alguna, en alguna pequeña parte, eh, puede citarlo así o se cita de esta manera, ¿no? O puedo utilizar pues libros y manuales como pues el que, el, el que yo construí sin hacerme comercial, ¿verdad? Ahora bien, eh, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta antes de que podamos pasar a la parte de los ejercicios? Hay una pregunta, parece que sí, de Alma Yolanda. Ajá. No sé si la pueda realizar. Sí. No, no. ¿Qué pasa cuando un video desaparece? ¿Qué pasa cuando un video desaparece? Bueno, eh, eso ya no está en nuestro, en nuestro poder. Si nosotros lo revisamos, lo consultamos y e hicimos nuestra cita propiamente, a lo mejor por derechos de autor lo, lo quitaron de la, de la plataforma y se vale, no pasa nada. Mientras yo lo haya consultado en el tiempo en el que estuvo... En, en línea no hay ningún problema. Se puede quedar nuestra referencia ahí porque pues eso es algo que nosotros no podemos este, manipular. Pero si lo consultamos antes de, pues está bien. Si a lo mejor, que puede ser el caso, yo lo revisé y después ese video, eh, no hice mi referencia como correspondía y, y luego ese video lo quitaron, entonces esa fuente ya no la vas a poder utilizar. Si tú no hiciste tu referencia en ese momento ya no la vas a poder utilizar. Una cosa que yo recomiendo es que se haga la referencia inmediatamente en el momento en el que también estamos la, haciendo la cita, porque pueden suceder estas cosas de que un, en un momento lo encontramos y en el otro ya no. Otra pregunta de Aldo Vigueras. ¿El punto final se pone antes o después del paréntesis en cada párrafo? Se pone antes. Cuando es una cita este, directa corta, que es la que va entre comillas, se pone eh, el punto después de las comillas y después del punto se pone el, el paréntesis con la información de responsable, fecha y fuente. Eh, Patricia Jane eh, eh, pregunta: ¿En Word existen herramientas APA? ¿Cuál sería la correcta? Ok, ahorita vamos a hacer un ejercicio en Word. Eh, otra pregunta de Marilú Valdepeña. Yo tengo una pregunta. ¿Los autores siempre en las referencias se pone apellido y el nombre del autor y solo se pone la inicial? Sí, se pone el apellido y eh, si es un apellido, o sea, nosotros en México, que es una adaptación que permiten las normas APA, en México utilizamos dos apellidos, ¿no? Entonces yo puedo poner, no sé, eh, Velasco Ponce. Y luego, coma, y luego mi inicial, A, ah, punto. Y nada más. De todos los autores se maneja de la misma manera. Un, un error que, por ejemplo, he visto muy constante es que eh, el responsable también puede ser una organización, ¿no? una institución, o sea, puede ser un autor corporativo, como comúnmente le llamábamos, o un responsable corporativo. Y lo que muchos alumnos han hecho es que intercambian, por ejemplo, eh, en lugar de poner, no sé, Universidad Virtual CNSI, ellos piensan que la segunda palabra es el apellido y entonces ponen Virtual CNSI, ¿no? Entonces es como, no, no, no. O sea, en realidad, eh, una, el nombre, cuando el autor es corporativo, se pone el nombre tal cual, el nombre conocido. Eh, y en, en la referencia se pone tal cual. En las citas, en la primera cita se puede poner el nombre completo, por ejemplo, si fuera... La, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y en las siguientes citas ya se puede utilizar eh, las siglas. Eh, otra pregunta: si no hay fecha, ¿qué se registra? Eh, se no... registra sin fecha y se pone S.F, que significa sin fecha. Milter Andrea pregunta: ¿cuántas citas eh, a. Cuando citas a dos autores en un párrafo, ¿se deben acomodar por orden alfabético, cronológico o cómo debe ser? Aquí, ok. Si se citan dos, estas dos estos dos autores eh, son de dos fuentes independientes, Ese es, o sea, esa sería una de las cosas que hay que analizar. Si es un párrafo que yo estoy citando de dos fuentes independientes, o sea, yo construí un párrafo con dos citas. Entonces, a cada cita, si es independiente uno del otro, a cada cita le voy a dar su lugar. No importa eh, si este es en orden eh, alfabético o no, más bien es en el orden en el que tú le vas a dar a tu cita. Sin embargo, si es una cita de una cita, es decir, yo consulté un libro. Y esta fuente o esta fuente que yo consulté está citando a alguien y esto es lo que yo quiero eh, citar. Parece un juego de palabras, pero entonces lo que yo tengo que hacer es que voy a, a citar a los dos autores en la misma referencia, en la misma cita, perdón. Es decir, yo voy a citar al primero. Si por ejemplo yo, no sé, voy a citar a um, Rivera Vega, entonces yo voy a poner Rivera Vega voy a poner el año de esa cita, o sea, a lo mejor fueron 2020, y luego voy a poner una coma y voy a poner al otro autor en donde se encontró esa cita, en eh, 2021, Velasco, o sea, en Velasco Ponce, coma 2021. Ahorita les muestro un ejemplo en, en la pantalla de acuerdo al manual, para que ustedes lo, lo puedan ver. También nos preguntan si es necesario colocar el día y el horario de consulta del video. no. Eh, el horario de consulta no, ya eh, salvo algunas fuentes, como por ejemplo mmm, en las redes sociales, en, en cualquier eh, eh, cosa consultada en las redes sociales, APA sí sugiere que se coloque eh, la fecha de consulta. La hora no, pero la fecha de consulta sí porque evidentemente en los perfiles de las redes sociales las cosas van cambiando y no siempre se publican las mismas cosas. Entonces, a lo mejor yo lo, yo lo consulté el día de ayer, pero hoy siguieron publicando y entonces ya no, va, ya no va a estar en el mismo lugar. Entonces, yo voy a tener que dar la referencia para que sepan en qué día se publicó y puedan ir directamente como a ese, a ese apartado. Uh -huh. Ok, hay otra pregunta aquí eh, que Centri pregunta si para redactar las referencias entre el título de video y los corchetes, eh, ¿se debe llevar un punto? Ejemplo sería, por, eh, ella pone un ejemplo, ansiedad y estrés entre corchetes video o sería ansiedad y estrés entre paréntesis video. Si va algún, algún punto. Después del título. Después del título, no. Si, si, si um, es una descripción, por ejemplo, como lo hice yo del de video, entonces, uh, a ver, voy a, voy a volver aquí. Por ejemplo, aquí. Cuando yo estoy colocando el título del video, aquí, sí perdón, aquí sí va un puntito. Y luego va entre corchetes. Esta, estos corchetes son los que hacen la especificación. No se pone entre paréntesis. Lo que yo puse aquí, por ejemplo, entre paréntesis es porque es parte del título del video. Así aparece en la web este video, como que dice sesión eh, clínica online entre paréntesis. Yo termino el, el título del video y pongo la especificación video, es la descripción, que es un video. Otra pregunta que este, nos pregunta Cusan, ¿qué diferencia existe entre el término bibliografía en relación a citas o referencias? Ok, la bibliografía eh, incluso puede existir dentro del mismo documento estos dos apartados. Los dos, eh, como, como, como un denominador, es que se organizan en, en, formato, en, formato, en orden alfabético. Pero la bibliografía es todo lo que yo leí, lo que me documenté para poder realizar mi trabajo. Pero la referencia es todo aquello de lo que yo copié eh, información, ya sea de manera eh, directa o indirecta, o, o sea textual o no textual, pero que yo copié información y que la establecí o que la transcribí en mi documento. Eh, ¿Puede ser exactamente las mismas fuentes? Puede ser que sí, pero si es exactamente el mismo número de fuentes que tú leíste para documentarte y el mismo número de fuentes de donde se extrajo información, entonces no tiene caso poner las dos. Solamente se recomendaría poner la de las referencias, que es donde se está dando el crédito a las citas y a los autores. En el caso de libros se coloca uno o dos apellidos. ¿Cuándo colocar uno? ¿Cuándo colocar? Los dos. Eh, pues si estamos en México y tienes o, o es un autor que tiene los dos apellidos, colocamos los dos apellidos. Si es a lo mejor un autor extranjero y solamente te proporcionan un apellido, solo colocamos uno. Esta variante nosotros o, o esta adaptación la hacemos de acuerdo al formato APA, incluyendo por ejemplo las fechas. Algunas veces eh, las fechas, las eh, en, por ejemplo en Estados Unidos, ponen primero, que es como lo establece el, el, las normas APA, ponen a lo mejor primero, este, no sé, el, el, el mes y luego el año, ¿no? El mes, perdón, y luego el, el día y el año. Y nosotros podríamos poner, por ejemplo, octubre, eh, 26, octubre, o podríamos poner 26 de octubre de 2021, ¿no? O podríamos poner 2021, 26 de octubre. Nosotros, como en nuestro lenguaje, en nuestra gramática, podemos hacer estas adaptaciones. Si nosotros sabemos que es incorrecto o, o que nosotros tenemos dos apellidos, pues nosotros lo colocamos así. Es, es obviamente una adaptación. No es una ley sin, sin este, o sea, como sin, vari, sin, sin flexibilidad. Ok. Eh, Marilu pregunta eh, si las referencias de citas se ponen en orden alfabético. ¿De los apellidos o de los títulos? O sea, apellidos, de los de apellidos o de los títulos. De los apellidos. Es orden alfabético de los apellidos. Y Susana quiere saber, ¿por qué se cita con el estilo APA en artículos científicos? Muy buenos días, señorita. ¿Me podría? Eh, ¿Por o qué se que cita? Necesito unas preguntitas para hacer. Soy Acá trabajador de ahí. <laughs> me, gustaría hacer... ah, me gustaría hacerle algunas preguntas. Adelante, este maestra Jessie, por usted está bien. Sí, no hay, no sí, hay adelante. Problema. De preferencia en el, en, el, en el chat, pero adelante. Adelante quien quiera realizar la, la, la pregunta, quien está hablando. Bueno, mientras tanto, una, una pregunta también muy interesante es cómo referencian un libro traducido, es decir, que su publicación original fue, por ejemplo, en inglés. Uh -huh. Un libro traducido. Miren, primero quería, ah, bueno, quiero mostrarles esta parte del, del, del manual para que ustedes vean cómo, cómo podrían ustedes, eh, cómo podrían ustedes este, utilizar esta... Este manual, perdón. Y eh, este, este manual. Perdón, me voy a silenciar esto. Eh, bueno, este manual, como les decía, eh, lo, oh, en México lo tenemos en formato digital a través de la página de ECOE. Aquí en el manual ustedes van a poder encontrar eh, este menú al, al descargarlo pues obviamente en, en digital les permite que la tabla sea un poco dinámica no aquí por ejemplo puedo encontrar esta, esta información de los libros traducidos no sé si esta si la, la alcanzamos a colocar aquí Y nosotros, ¿a ¿dónde están aquí los libros impresos? Aquí está. Es exactamente la misma estructura que un libro, que es este, pero cuando nosotros estamos incluyendo aquí, eh, creo que este ya no, ya, no, ya no lo alcanzamos a incluir en esta edición, pero en un libro traducido, eh, nosotros lo vamos a, a citar como un libro como tal. Es decir, yo estoy consultando la traducción, o sea, o estoy consultando el libro original. Al tener una traducción, nosotros no estamos, no, nosotros no estamos consultando el libro original y en nada afecta o, o, o no es en nada relevante para nuestra investigación, por decirlo de alguna manera, mencionar dentro de nuestra cita que es un libro traducido. Si nosotros queremos hacer esta especificación, nosotros la podemos hacer desde aquí, exclusivamente. Entonces, ¿qué es, qué es lo que sucede? Bueno, que yo aquí en la parte de la edición, yo en lugar de esta, en esta parte de la edición, voy a incluir, eh, a lo mejor, entre paréntesis, traducido de o título original, y voy a poner mi título original. En realidad, este, en realidad no hay, eh, pues un, o sea no no es un impacto tan grande porque en realidad yo estoy citando mi libro que está en, en el idioma en el que yo lo estoy, o sea por ejemplo un libro en español, ¿no? Pero finalmente no sucede este nada acerca de si lo, nosotros lo colocamos o no. Sé que en algún momento las normas APA este sí lo han colocado y miren les voy a mostrar que incluso ustedes pueden eh, verificar esta parte aquí en, bueno, yo tengo un acceso aquí directo, ¿verdad? De, de APA Style. Miren, toda esta información, o sea, todo este manual fue hecho exclusivamente basado como, o sea, es una manera interpretativa de presentar las normas APA. Aquí, por ejemplo, en las referencias, ustedes pueden ver también esta misma información que nosotros estamos planteando. Yo en el manual no incluí eh, los, los, las traducciones justamente porque no es de impacto para mi referencia o para mi cita. Yo lo puedo mencionar, pero en realidad no hay un impacto porque sea un libro traducido. Si ustedes lo ven aquí, las normas APA. No mencionan un ejemplo o no dicen tienes que establecer si se tradujo o no se tradujo. Pero si es, un, si es un libro traducido, después de la edición pueden poner entre paréntesis título original o traducido de. Y ya, es todo. Muchas gracias. Eh, Ana Gabriela pregunta: ¿Cómo se cita una norma oficial? Una norma oficial, ok. Miren, aquí en el manual ustedes van a encontrar. Esta sección, bueno, en el menú, ustedes van a encontrarlo organizado eh, por, por los grandes grupos de las fuentes de información. Ahora bien, en el manual también van a encontrar este apartado donde dice responsable fecha título fuente, donde estamos explicando o le, o le invitamos al o le decimos al nuestro lector qué es el tipo de información que va a buscar. Y van a encontrar también en todos este apartado que dice estructura de cómo se organiza y tal cual se transcribe, un ejemplo y obviamente pues un apartado de ejercicios. Entonces, si yo por ejemplo quiero saber, me voy a ir con ese ejemplo que mencionaban, me voy a ir aquí a mi índice, Ay, perdón. y es una norma, entonces... Aquí son las normas ISO. Yo le doy clic y me envía directamente a mi estructura de las normas ISO. Me va a, me va a decir eh, quién es o qué voy a encontrar como eh, responsable fecha, título, fuente. A lo mejor no es una norma ISO, pero es una norma de calidad de otra institución. Entonces, a lo mejor en lugar de norma ISO le voy a poner el nombre de la, de la institución que ejecuta la norma. Y esta es mi estructura. Voy a poner el nombre de mi organización o mi responsable, la fecha en la que se hizo, el título de la norma y entre paréntesis el número ISO, en este caso que es ISO o el número de la norma y la URL, si la podemos consultar de manera electrónica, que casi siempre es así de manera electrónica. Si no fuera eh, electrónico, bueno, pues cambiamos la URL colocándole el, el editor eh, o la editorial en la que se publicó el material, si es que es la... Impresa la norma. Gracias. Hay muchas preguntas, muchas preguntas. Sí. Eh, 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 Cusan eh, pregunta si el listado de referencias se, es pertinente colocar viñetas o números. No, no es pertinente, no se colocan. Ninguna de los dos. Ninguno de los dos. Y también eh, Luz María nos pregunta. Eh, ¿Para una cita con dos autores se utiliza ampersand o, o, o el prefijo y entre uno y otro? Mm, sí, sí, hasta el último. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar para que lo, lo vean: cita más de un autor. Y. Yo voy a poner el i. Eh, el el amper realmente, pues nosotros no lo utilizamos porque nosotros estamos hablando, estamos en español, ¿verdad? Entonces el amper lo utilizan las, las normas APA en inglés, pero nosotros sí colocamos el, el i, o sea, el i, o sea, por ejemplo, este, cordera y perroni, per, perrotini, como dice aquí en el ejemplo. Siempre lo utilizamos de esta manera. Eh, si es un apellido compuesto, por ejemplo como eh, Fernández Reyes, en que es en este ejemplo justamente, pero a lo mejor aquí hay más de tres, entonces qué sugiere APA? Uno, en la primera cita eh, puedes colocar eh, ya desde el inicio a la palabra o el prefijo et al. ¿Por qué? Porque vamos a evitar a lo mejor poner eh, seis o siete autores. En la referencia, si son menos de, de 20 autores, hasta 19 autores, podemos colocar su apellido y, su, y, su, y, y la inicial de su nombre. En la cita nos permiten nada más poner el primero. Eh, como regla, o sea, como bibliotecaria se los digo, la regla es que el primer autor que aparece en un libro es el más destacado o el más importante regularmente. Entonces pones el apellido del primer autor que encuentras en el libro y en la referencia ya describen todos los demás. Okay. Otra Carlos López pregunta, cuando quitan un video de YouTube en el mismo año, ejemplo, yo consulté el 4 de enero del de, 2020 y lo quitan en agosto del 2020, ¿debo citar mes y día eh, en mi cita? ¿Debo poner esa fecha? Eh, si ya no está el video en línea, eh, si no se utilizó en ese momento en el que se consultó, eh, se recomienda que ya no se utilice porque ya no va a haber recuperación. Eh, si a lo mejor se hizo la cita y la referencia, eh, en ese momento, pues así se deja. No hay una necesidad de explicar que el video ya no está en línea porque el lector ya va a entender que a lo mejor en el momento en el que se consultó, eh, regularmente en los videos no llevan una fecha de consulta, porque se supone que la fecha que avala, pues nada más es, es ese. Si yo no considero, y las normas APA tampoco lo sugieren, que se haga eh, o que se coloque esta, esta fecha de consulta. Eh, también preguntan: eh, ¿en qué tipo de trabajo se recomienda el uso de, ya sea de APA, Vancouver, Harvard, Oxford, etcétera? ¿Cuándo utilizar el formato que nos indican? Eh, Bien. Eh, ¿Cuándo usar uno u otro? Uno u otro. Ok. Todos, en todas las, las instituciones académicas, eh, la idea o, o la intención es evitar completamente eh, que nosotros caigamos en plagio. Entonces, no. ¿Por qué? Porque hace rato algo escuchaba, eh, creo que la persona que había tenido el audio prendido, algo decía de por qué este, se utilizaba eh, APA y no otro. ¿Por qué utilizamos APA? Bueno, a lo mejor porque este es un poquito más. Eh, amplio en el espectro de a lo mejor las opciones que tiene para citar y para referenciar. Eh, a lo mejor nosotros eh, sugerimos más APA porque tiene un poquito de más orden y porque a lo mejor, aunque fue establecido para áreas de, de psicología y ciencias sociales, pues obviamente se puede adaptar a todas las áreas del conocimiento. Esta es la que más ha tenido experiencia, etcétera. Cuando utilizamos, por ejemplo, Vancouver? Cuando uno, eh, nuestro académico nos, nos dé la libertad de utilizar el que nosotros queramos, utilizamos el que nosotros queramos. Si nosotros queremos eh, utilizar Vancouver o queremos utilizar Harvard o queremos utilizar el de la norma ISO, cualquiera que nosotros nos dé libertad de utilizar, lo podemos utilizar lo ideal es que se haga de la manera correcta, tal cual, siguiendo las pautas o las directrices que cada uno marca. ¿Por qué se sugiere más el uso de APA? Bueno, solamente porque tenemos más ejemplos, solamente porque es un poquito a lo mejor más específico eh, o, o que abarca más tipos de fuentes y que también abarca eh, el, la estructura del documento en sí y no solamente las citas y las referencias. Eh, mi expertise es las normas APA eh, y he utilizado Vancouver un poco y he utilizado un poco Harvard, pero en realidad a mí personalmente me gustan mucho más eh, las normas APA. Sí, están muy difundidas y muy utilizadas también. Eh, yo quisiera agregar que en algunos eh, colegios académicos, de manera particular, utilizan su propio modelo, por ejemplo, Así. la IEEE. Entonces, eh, algunas, incluso algunas revistas eh, exigen eh, un formato eh, en específico. Así es, así es. Algunas revistas eh, el, es en un formato en específico. Algunos docentes prefieren otro modelo porque es el que han utilizado. Incluso en, en algunos meses voy a empezar a dar, eh, voy a ser asesora o, voy, bueno, voy a ser eh, tutora en un diplomado en una universidad de Bolivia y ellos me piden que estudie literal estudie su modelo de citación y de referenciación porque ellos están creando uno que utilizan para su institución propiamente entonces a lo mejor yo no voy a usar APA pero voy a tener que utilizar el que ellos están construyendo entonces eh, podemos utilizar el que nos sugieran si nos sugieren o nos ponen establecido por ejemplo en VM se dice a todos los alumnos utilizan APA, o sea este es el que nosotros estamos utilizando y este otros docentes hacen una observación y dicen bueno yo que soy salud quiero utilizar Harvard porque me funciona más ah pues adelante no uh -huh. eh, Omar pregunta eh, si es completamente necesario señalar las páginas en cualquier cita o existen excepciones existen excepciones cuando no tiene el número de página pero, por ejemplo, aquí, que, que yo estoy eh, en, en lo que ustedes están viendo en pantalla, yo sí pongo el número de página porque de ahí extraje información. Entonces, si no tiene número de página, si por, por ejemplo, los, los materiales de ciencias de la salud, aquí tenemos veterinaria, y hay algún, algunos libros que no vienen con un número de página, sino vienen eh, como por colores o por secciones, ¿no? Y dice sección 1 o apartado 1 o algo así. Puedo ponerlo si lo tiene, de preferencia porque eres más específico. ¿Por qué? Porque estás diciendo que esas, esa persona dijo estas palabras en ese punto. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, a la maestra por. Eh, contestarlas asertivamente. Hay eh, algunas, eh, de, no tanto preguntas, sino pre más bien eh, están orientadas a saber cómo conseguir el libro de, de la maestra. A todos ellos le, les menciono que el libro de la maestra Areli ha sido adquirido por las uh, bibliotecas de, de la UNAM y se encuentra disponible para consulta en la biblioteca digital. Se llama Manual de Citas y Referencias APA. Muchas gracias, maestra igual okay. si lo quieren comprar ahorita les muestro un, un QR de acceso directo bueno okay. no sé si hay más no sé si hay más preguntas o quieren que hagamos ejercicios yo quiero este, tener un tiempo de ejercicios con ustedes para que vean eh, cómo podemos utilizar este manual y este y también quiero mostrarles algunos algunos gestores miren por ejemplo aquí voy a quitar este les voy a mostrar uno que a veces utilizan eh, mis alumnos. Se llama scriptbr. Es este. Scriptbr. Aquí, por ejemplo, les permite generar su sesión y toda la cosa. No, no estoy haciendo comercial ni nada por el estilo. Pero esto es lo que yo les decía con los gestores. Aquí, por ejemplo, les dicen, bueno, este tienes que escoger tu tipo de fuente. Entonces, miren, yo aquí tengo este artículo que yo eh, se lo envié a mis alumnos de, 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 de diplomado. Este artículo viene aquí toda la información. Entonces, vamos a resaltar primero la información que nosotros vamos a tener que consultar. Este es justamente un artículo. Entonces, voy a ir al libro y en el libro voy a buscar cómo voy a citar y referenciar o cómo voy a referenciar un libro. Un art, perdón, un artículo. Ahí puedo hacerlo desde acá, ¿verdad? Es una publicación periódica y es un artículo. Entonces, yo ya que me fui aquí. Entonces yo ya puedo ver que este es un artículo de una revista y voy a incluir estos datos, responsable, fecha, título y fuente. Entonces aquí ya tengo la estructura. En este creo que si sí me permite copiarlo. Entonces yo voy a poner aquí mi estructura de la referencia. Entonces primero voy a enfocarme en quién es el responsable, la fecha, el título y la fuente de este artículo que vamos a revisar. Este es un artículo que está en un PDF. Recuerden, no importa si está en PDF o lo podemos ver en, en XML o está impreso. Es un artículo. Entonces, lo primero, voy a sacar a los responsables y aquí se muestran los responsables. Entonces, yo puedo literal copiar y pegar. Porque esto es lo que yo estoy utilizando, ¿no? Luego la fecha en la que se publicó. Aquí dice que eh, fue aceptado, fue recibido, entonces eh, aceptado o recibido. Pero aquí, aunque diga estos datos, yo me voy a ir al dato de la revista que está aquí, que fue en septiembre de 2015. Septiembre de 2015. Acá. Ahí. Luego voy a poner el título de mi artículo. Mi artículo se llama Competencias básicas de un docente virtual. Y luego la fuente. Aquí en la fuente me pide la estructura tener el nombre de la revista, el volumen y el número, las páginas eh, del, del artículo y la URL si es que yo la tengo, ¿no? Entonces me voy a ir aquí y entonces me está pidiendo el, el nombre de la revista, que es revista del sistema de la gestión educativa. Luego quiero el volumen y el año, el número, perdón, volumen y año y las páginas. Y finalmente voy a poner la URL. acá. Ah, bueno, aquí no tenemos la URL, pero en el artículo que yo consulté, pues sí está la URL, ¿no? Entonces miren, incluso lo podemos o sea, yo porque ya lo descargué, y ya lo tengo en, en PDF, pero incluso lo podemos buscar para saber qué deberás hacer. Entonces yo voy a darle aquí para que este nos sirva en el ejercicio. De ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está... Competencias. Es exactamente el mismo. Entonces, yo voy a copiar esta URL para tenerla aquí en mi documento. Finalmente, yo ya tengo la información. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, yo voy a colocar aquí en el mismo orden. Entonces, voy a eh, aquí, por ejemplo pueden utilizar las funciones de Word de una manera tan espectacular para hacer estas cosas, para poder colocar solamente las mayúsculas a quien corresponde. Entonces, en el momento en el que yo voy a poner aquí mi cita, entonces ya voy a poner así. Becerril, solo me dan un apellido, César, coma, Sosa. Guadalupe, Delgadillo, Mónica y Torre Sandra. Punto. Voy a poner mi fecha: septiembre 2015. Voy a poner mi título. Aquí este sí lo voy a copiar. Aquí voy, ¿recuerdan? Y luego voy a poner el nombre de la revista. Punto. En, en el caso de las revistas, aquí me dice que lo que va a ir en cursiva es el nombre de la revista. Entonces, la revista se llama, todo esto lo voy a copiar porque todo esto es mi fuente, Revista de Sistemas y Gestión Educativa. Y yo lo voy a poner en cursiva. Es el volumen 2. Esto va en minúscula. Aquí no, el número en APA eh, no se pone la, el, el NO, sino se pone entre paréntesis el número. Página 882 a la 887. Y la URL. Y todas las URL tienen que darle el Enter para que esté habilitada la URL. Ahora, como yo les decía, aquí se da un enter para que después puedas poner, ay, perdón, una sangría. Entonces, por ejemplo, aquí le doy un enter y una sangría. Y sangría. Y se supone que esta es la manera correcta en la que yo estoy presentando mi referencia. Y ya, ya está, de ese artículo que nosotros eh, estuvimos revisando. Y ya está mi referencia. Si yo quiero hacer la cita, bueno, entonces yo nada más voy a copiar la parte que a lo mejor me interesa, a lo mejor, no sé, un. Yo qué sé, ¿no? La metodología, no, no, nada. nada. Por ejemplo, aquí. Estas referencias, bla, 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 bla. Esto es lo que yo quiero copiar. Esto es lo que a mí me interesa en mi documento. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a pegar aquí. Voy a contar que sean menos de 40 palabras para saber si es una eh, directa o indirecta. 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 14, 15, 15 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 32. Entonces tiene 32. Yo voy a poner mis comillas. Y así, así va. Y luego voy a poner a mi autor. Becerril, solo el apellido. Y yo voy a poner aquí et Ann, porque son más de tres, son eh, cuatro autores. Entonces yo voy a poner aquí. Eh, mi, mi et al para no tener que escribirlos a todos. Luego es en 2015. Aquí es punto de et al y coma. 2015, coma. Y esta es la página 200, 884. Y listo. Ajá. Como les decía, Esta el. Ley, perdón ¿Sí? interrupción. En, en los autores to, es solamente Torres S. Ah, sí, sí, perdóneme. Sí, cierto, sí. lo copié aquí todo lo... completito. Ahí está, perdón. Ajá. Gracias. Sí, entonces aquí, por ejemplo, utilicé el et al. Algunos utilizan el et al con doble punto, otros así. En, en las normas APA viene así. Este, y entonces ustedes así lo pueden utilizar. Y aquí, por ejemplo, es la página 80, 884. Y pregunta Omar si el conector en eh, previo al nombre de la revista es completamente necesario. Sí, es necesario. Porque nosotros estamos diciendo que yo consulté este artículo que está en este lugar. El crédito eh, se lo estamos dando a la, a la revista, por eso lo ponemos en cursiva. Pero sí es necesario. Y también Rosario pre pregunta si eh, eh, se coloca coma después del punto que sigue al inicial del nombre. Se coloca coma después del punto, sí, porque el, eh, esto es gramaticalmente eh, estás poniendo el punto a la inicial y luego tienes que poner una coma porque sigue el, eh, los otros apellidos. Si nosotros solamente tuviéramos eh, a entonces nada más pongo el punto y e inmediatamente después sigue el apartado de la fecha. Ajá. Ahora miren, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Voy a utilizar esta URL para, para poder hacer eh, el ejemplo con este, esta plataforma que les digo que se llama Escriber. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a buscar en otros. La desventaja pues es que aquí tenemos un chorro de publicidad. Este, y por ejemplo, aquí este es un artículo de revista. Entonces yo ya sé que es un artículo de revista. Pero ¿qué tal si yo le pongo un artículo periodístico? Vamos a suponer, no es un artículo periodístico. Pero aquí por ejemplo nos permite poner nuestra URL y le vamos a dar buscar. Y aquí dice que no han encontrado nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo volviera aquí y yo dije es un artículo de internet, a ver, entonces, yo le voy a poner aquí que es un artículo de internet y tampoco se encuentra absolutamente nada. Entonces, lo que sucede es que no está reconocido este artículo. Entonces, si yo le pongo artículo de revista, vamos a ver si este sí nos lo muestra. Y tampoco se mostró nada. Entonces, esto es lo que sucede con las referencias. A veces queremos utilizar, o con los gestores, a veces queremos utilizar plataformas como estas, pero si ellos no lo conocen, si no lo reconocen, si no, en, como quiera, vas a terminar haciendo tu propia referencia, ¿no? Porque vas a tener que poner tu título, el nombre de la revista, vas a llenar todos estos datos y te tardarías más llenando todos estos datos. Que si lo hiciéramos como lo hicimos ahorita. Así, súper fácil. Lo hicimos a mano, ¿no? Súper rápido. Ahora, ¿cómo funciona con Word? Bueno, aquí, por ejemplo, voy a, voy a volver aquí al artículo, voy a cerrar este. Y aquí, pues el, obviamente, en el momento en el que yo lo puedo abrir, si ustedes se dan cuenta, yo lo busqué aquí y me salió en esta, en esta opción luego, luego para abrirlo en PDF. Pero si, por ejemplo, nosotros entráramos a, a Redalic, por ejemplo, y en Redalic, en cualquier artículo, yo voy a poner aquí, no sé, algo de agronomía. Si yo busco cualquier artículo de agronomía, vamos a suponer que este es, este es el que yo voy a consultar. A lo mejor todos ya saben esto, pero cuando yo le doy clic en el título, me aparece esta opción que dice cómo citar y luego me muestra todos los formatos de citación. Si sí, ustedes ven aquí, dice formato APA 6, o sea, esta es la séptima edición. Digo, la, la, lo que nosotros estamos trabajando es séptima, ellos son sexta, entonces tendríamos que hacer algunas modificaciones. Yo puedo ver cómo está aquí. Y entonces a lo mejor lo puedo copiar y lo voy a pegar en mi documento. Vamos a pegarlo aquí. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí? Que yo voy a tener que hacer correcciones porque ya no, no se utiliza el nombre completo. Solamente tendría que utilizar la S de Sonia. Aquí, por ejemplo no me pone en cursivas el nombre de la revista y tampoco incluye el EN, que es lo que pide las, la, las normas APA. Y aquí me están incluyendo la fecha de la consulta, el ISSN, que no lo pide tampoco las normas APA y tampoco la palabra disponible EN. Entonces yo voy a quitar todo esto. Y aquí, por ejemplo, me, me, me ponen este, pero no me ponen el número de las páginas. Entonces, yo tendría que poner de qué página, qué página me corresponde. Y podría editar mi, mi referencia para que quede de la manera eh, en la que debe quedar según las normas APA. ¿Puede funcionar? Pues sí, a lo mejor me voy a ahorrar algunas cosas, pero finalmente ustedes se dieron cuenta que yo les mostré que no está tan difícil hacer nuestra referencia así manual, porque solamente es buscar esta información, que incluso ustedes pueden tenerla así en, en un este, como en un machote, como yo lo tengo aquí, que, que lo hice para la clase, tener un machote y luego, ah, pues aquí está mi otra referencia, busco la información Pongo mi estructura y sobre esta estructura me guío. Si a lo mejor tengo el libro en físico, bueno, entonces nada más veo ese apartado y estoy eh, transcribiendo la información tal cual. Entonces, la práctica los, los va a ir haciendo mejores. Ahora, por ejemplo, ¿cómo utilizamos en Word? En Word está este apartado que dice referencias. Vamos a intentar meter esta información. Yo lo que voy a hacer es que primero voy a ponerle insertar cita. Obviamente yo voy a tener que crear una nueva fuente, porque a lo mejor no existía antes. ¿no? Entonces yo voy a poner crear fuente y yo también aquí tengo que elegir. Ahora bien, eh, ¿puedo, puedo, antes de darle aquí a una nueva fuente, puedo escoger igual aquí nuestro modelo de citación, pero si se dan cuenta, también dice APA sexta edición. Ahora, si yo voy a insertar mi cita, vamos a poner que esta es mi cita. Voy a transcribir. Por ejemplo, en Word no te va a decir, ah, ya le pusiste las comillas a, tu, a lo que tú estás citando, pues no, no nos lo va a poner. Voy a quitar este para que no nos distraiga. Entonces, yo tengo que poner aquí mi insertar cita voy a crear mi fuente. Dijimos que esa fuente es un artículo, entonces aquí tengo que escoger, es un artículo de una revista, mi autor, entonces voy a tener que transcribir aquí todos mis autores. Dijimos que era Becerril, coma este, C, ¿no? Entonces aquí vamos a poner nada más un autor, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo todo. Becerril, luego el otro era Sosa, luego el otro era Torres. Entonces, y miren, lo estoy poniendo así como con esos datos sin ponerle las iniciales y en ese orden para que veamos cómo funciona esto. El título. El título se llamaba como debe ser. Yo estoy, estoy inventándole para que ustedes vean que si yo le pongo esto así tal cual, este nos lo va a poner este Word, un docente virtual. El nombre de la revista, la revista se llamaba, según yo, algo de gestión gestión educativa. Me acuerdo que era en el año 2015 y las páginas de la 882 a la 889, creo. Y le voy a dar aceptar. Aquí, si se dieron cuenta ustedes, me incluyó mi cita. Aquí está. Como Becerril. ¿Qué sucede cuando yo le pido la bibliografía o la referencia? Bueno, me va a pedir aquí qué quieres, bibliografía o quieres referencia. Bueno, yo quiero referencia. Entonces, me va a poner, si se dan cuenta, solo a Becerril, SC, y ya. No respetó que existen los otros autores, no, no respetó, eh, por ejemplo, en gestión educativa, no, nada más lo puso así, no le puso el año, no le puso otros datos. Si yo no pongo más datos, solamente me va a dar esa información. Entonces, por eso es, lo, es a lo que yo voy. ¿Podemos utilizar todos estos recursos? Claro que sí podemos utilizarlos pero nosotros tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando y que finalmente son equipos electrónicos inteligentes, pero no van a tener el mismo raciocinio que nosotros vamos a tener al estar viendo una estructura y ponerla en, una, en papel o transcribirla de la manera correcta. Ahora, ¿en qué se parece? Vamos a, a subir. Bueno, quiero... Voy a quitar estos tantitos de aquí para que nos queden las referencias juntas. ¿En qué se parece esta referencia, de acuerdo al formato APA, a esta referencia? No se parecen en mucho, si nos damos cuenta. Y entonces es aquí donde tenemos un poco de problemas. Si, por ejemplo, yo quiero darle aquí, para poder, um, no sé, quiero aquí actualizar la fuente. A ver, administrar fuentes. Entonces dijimos que este es Becerril. Entonces, esta fuente es la que yo quiero administrar. La voy, le voy a poner editar. A lo mejor le voy a poner más. Bueno, aquí en ningún momento me dice que tengo más autores. ¿Ya se dieron cuenta? En ningún momento me dice si, si puedo agregar otro autor. A lo mejor sí le puedo agregar aquí, miren, el apellido, el nombre y el, el segundo nombre. Pero finalmente no me da la opción de poner a todos mis otros autores. Luego, por ejemplo, aquí el título, bueno, el título sí, la ciudad pues ya no la necesitamos, ya le puse el, el año, aquí le puedo poner el septiembre, luego el editor pues no viene, ¿verdad? Vienen las páginas, viene el volumen, a lo mejor sí puedo ponerle el volumen que era, que era el 21, ¿no? Algo así, a ver, ahorita vemos, vamos a ponerle uno, el que sea, era volumen Ah, pues sacar Volumen 2 número 4. Este es volumen 2 número 4. Y aquí voy a poder pegar mi URL, entonces vamos a pegarle aquí. Solo voy a ponerlo así para hacer como que es nuestra URL para no copiarla y luego le voy a poner así y pues editó o sea en realidad no o sea ya lo guardó ya lo voy a cerrar y entonces aquí le voy a poner actualizar para que las las los cambios que yo hice me los ponga pero si se dan cuenta sigue siendo lo mismo no me va a respetar los autores, no me va a poner a todos los autores que tengo, no me va a poner la palabra en que va aquí y como quiera voy a tener que hacer mi edición y revisar, o sea, es como hacer un segundo trabajo, revisar la información que me falta para poder poner mi cita de la manera correcta. Entonces, por eso es mucho mejor que nosotros la hagamos de manera manual no nos tardamos tanto al tener ya nuestra estructura ya localizados los datos es muchísimo más fácil y va a ser muchísimo más práctico entonces a, aquí nuevamente ahí hay preguntas quieren hacer otro ejercicio eh, quieren que veamos otro ejemplo hay algunas preguntas maestral. sí adelante eh, en Rosa Navarrete pregunta si tal es eh, se debe poner en cursivas o de manera normal ¿El qué, perdón? Et al. El eh, al el, el. De manera normal. Ok. ¿Cuándo poner et al y otros? ¿O, o, o, o se puede poner et al eh, siempre o también podemos utilizar y otros? No utilizamos y otros. Eh, según las reglas de APA, se utiliza et al eh, a partir del primer... Cuando es una cita... Cuando es, sí, cuando es una cita, o sea, lo que va dentro del do, del, de la narrativa de nuestro, de nuestro texto o documento, eh, a, eh, a partir de la primer cita, cuando se, eh, existen más o sea, de dos autores, pueden ponerse et al, ¿no? Eh, en la referencia, ¿no? En la referencia, como vieron, hay que ponerlos a todos. Se pone... Perdón, Ajá. Eso, no, 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 perdón. Ajá. Se, sí. se pone de esa manera porque así en la cita no tenemos que poner, por ejemplo, en la cita, si, si no existiera esta regla, hubiéramos tenido que poner Becerril, Delgadillo, Torre, Sosa este, en todas nuestras citas y si hubiéramos utilizado muchas veces este mismo documento. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, eh, Laura Castillo pregunta si en la fecha es necesario poner el mes. No es necesario, es una sugerencia. Eh, entre más específicos seamos, pues mucho mejor. Pero, este, por ejemplo, en el caso de una revista, yo sí sugeriría que se pusiera el mes eh, para que se, se le diera el crédito, porque ven que en la revista decía que era la publicación de septiembre. Entonces, en lugar de poner lo que es la publicación de septiembre, pues lo ponemos en nuestro apartado de fecha de publicación este, en una revista. Si tenemos el mes, ponemos el mes y si no, solo ponemos el año. Ok, Centri eh, Guillén, pre pregunta si en volumen eh, debe llevar en, eh, en volumen, y mes y año esa diferencia entre el estilo de la sexta edición y la séptima edición. Ajá. No, ya no se pone. Eh, se, se pone literal así como volumen 2, eh, número 4. Eh, a veces, por ejemplo, en la séptima edición también en algunos ejemplos eliminan la palabra o, o el prefijo vol de volumen, como así, para que se, 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 se entienda que es el volumen y luego el número. Entonces, eh, ya no se pone en en qué volumen, porque por eso se está colocando este en desde el principio en la revista. En revista fulana de tal, volumen 2, número 4, páginas de esta a esta. Había preguntan que si en la referencia que presentó en el texto solo se colocan los apellidos como se observa en la página que recién mencionó, 2.9, y la inicial de los nombres no, eh, no va. No, creo que en era las... para efectos de ejemplo, ¿no? Ajá, no, y en, la, en las citas eh, sí se coloca solamente el apellido. Solamente el apellido. Ok. Eh, Cuando se consultó un capítulo del libro, ¿también va en cursivas o normal? En normal, el título del capítulo, en cursivas, eh, el, el título del libro. Es exactamente el mismo efecto que se hace con lo de las revistas, ¿no? Porque nosotros estamos poniendo el título del capítulo que yo consulté. Eh, a lo mejor estoy revisando un libro que se llama Historia de México concentrada y entonces este yo voy a um, a revisar el capítulo que dice La Reforma y entonces yo voy a poner el capítulo Reforma, o sea, si el capítulo dice Capítulo 3 Reforma, pues yo voy a poner así Capítulo 3 La Reforma en y luego pongo en Historia de México concentrada, ¿no? Entonces yo hago el mismo efecto del artículo en en lo de la revista. Uh -huh. Muchas gracias. Por último, Miriam eh, pre, eh, nos pide eh, si es posible hacer un ejemplo de una imagen o de una fotografía. Sí, claro que sí. Eh, ¿Alguna en específico que quieran consultar o no importa? Incluso puedo mostrarles, tengo una aquí en, en el libro. Creo que su libro será una referencia importante para todos los asistentes, maestra. Creo que sí, ¿verdad? Este, La verdad es que intenté que fuera lo más práctico posible para todos, porque este, incluso cuando yo era estudiante en la universidad, y, y, lo, y lo voy a decir, no no se lo digan a nadie, así en, en una confesión de amigos, este, odiaba el formato APA. Este, porque me desesperaba mucho que no podía entender muchas cosas, ¿no? Pero pues hay cosas a las que uno no se puede negar en la vida porque lo, lo utilizamos todo el tiempo, ¿no? Entonces después empecé ya, como que ya en el, por ahí a la mitad de la carrera le empecé a agarrar un poco de, de, de cariño al formato y de a lo mejor empecé también a, a practicarlo más y como que se quitó un poco el miedo de, ¿y qué tal si lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Y qué tal si no no estoy haciendo lo correcto. Pero realmente eh, este también era como el pánico que tenían todos mis alumnos aquí. De hecho, eh, este libro surgió porque estuve trabajando con, con en nuestro coordinador de los ambientes virtuales, eh, que, es, que no es más que el que les ayudaba a los alumnos a entender la plataforma en línea cuando tienen algunas materias en Blended, que es Blackboard. Entonces, eh, tenían mucha batalla con esto porque, como les digo, en nuestras rúbricas, en, en nuestra universidad, se evalúa eh, mucho el formato de citación porque queremos evitar el plagio. Entonces, eh, no encontraba cómo enseñarles porque como que algunos alumnos les explicaba, pero no me entendían mucho, así que por eso incursionamos con los colores y hemos tenido muchísimo, muchísimo crecimiento con ellos porque ya es mucho más fácil, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí una fotografía. Vamos a utilizar nuestro manual. Y aquí dice que las ilustraciones o las fotografías, esta es la referencia que nosotros vamos a tener. Pues voy a copiar aquí. Y entonces, ahora sí, vamos a buscar una imagen. Eh, no sé, este, vamos a buscar de un tornado. Entonces, lo que yo puedo hacer, uno, por ejemplo, en, en cuanto a las imágenes, yo les recomiendo que puedan ser este, imágenes, ya sea de a lo mejor de un texto que ya consultaste, o que puedan ir a plataformas donde, donde las imágenes pues pueden ser descargadas este, gratuitamente, ¿no? Eh, pueden a lo mejor incluso utilizar como la, las imágenes que les, se les presentan en no sé, en los artículos en los libros, etcétera, etcétera, etcétera o en las noticias, ¿no? Vamos a suponer que queremos este. Y miren, por ejemplo, este. Dice que es es una fotografía de un video, vamos a ver este. Aquí ¿Qué es lo que yo hice? Primero voy a buscar la fotografía que me importa y luego una vez que yo ya la busqué, entonces voy a ir directamente como a la página. Miren, por ejemplo, esta también se ve muy bien. Vamos a utilizar estos dos ejemplos, a ver cuál de los dos. Miren, por ejemplo, este está en una página directamente. Esta es Meteored.tiempo.com, que es de una plataforma y aquí está, y miren, aquí eh, dice su fuente, fuente Wikipedia. Si nosotros consultamos una fuente, que también es una consulta de una consulta, evidentemente vamos a tener que hacer como una doble cita. Lo que yo les recomiendo para que se eviten lo complejo de las doble citas es que vayan directamente a, un, a la fuente que la tiene, para que nosotros no batallemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en esta. Esta no es una fuente de nadie. Esta fuente, esta fotografía sí es. Eh, miren, por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí esta es una. Taxaca Fotos, que es como una plataforma de fotografías. Vamos a utilizar esta. Entonces, esta fotografía. Miren, aquí viene el autor, ¿ya vieron? Es de Oscar Condes. Es mucho mejor, mucho, mucho mejor que busquen información o fotografías eh, donde ya tienen a los autores para que ustedes le den el crédito. Entonces, vamos a copiar nuestra información. Este es Oscar Condes, nuestro responsable de la fotografía. Luego, dice aquí que es del 7 de julio del 2020. 7 de julio del 2020. La fotografía no tiene un título, ¿ya vieron? No tiene ningún, no, no tiene ningún título, pero ustedes pueden ponerle. Ah, miren, aquí por ejemplo dice la foto de Aaron Crowen. Entonces, nuestro autor no es este, sino es este. Pero el que subió la fotografía es este. Entonces, nuestro responsable es este, porque él subió la fotografía. Ahora bien, él está hablando de dónde se publicó esta foto, pero nosotros estamos utilizando esta página, ¿no? Entonces, nosotros vemos que aquí no hay una, una, un título de una foto, pero nosotros podemos poner esta descripción que ellos ponen aquí, porque no tenemos ningún tipo, ningún tipo de título para esa foto, ¿no? Entonces, este, esta descripción, la vamos a utilizar como nuestro título, aquí, y nuestra fuente, el editor o plataforma. Nuestra plataforma se llama, aquí tiene el nombre más, Host -Taxaca que el nombre tan raro Host, tak, vamos a ver si, si este es el nombre original porque luego a veces le cambian el, el nombre aquí entonces este es aquí ka, sácate las perdonen pero perdón por la expresión. Karchataka. Karchataka. Y luego le vamos a poner eh, la URL de esta plataforma. Luego vamos a poner aquí nuestra URL y ya está. Entonces ahora le vamos a dar nuestro formato. Este se llama Condes. Condes. Oscar punto la fecha eh, podemos ponerlo así también miren, julio quince o oh, perdón quince julio veinte veinte punto nuestro título en cursiva punto. La descripción no va en cursiva. Fotografía punto. Y dijimos que la plataforma con el nombre raro, Shataka, Sácatelas. Shataka. Taka. Bueno. Vamos a suponer que así se llama porque está como medio extraño el nombre. Ah, ya vi cómo. Vamos a copiarlo aquí. Y finalmente ponemos nuestra. URL. Y listo, ya está nuestra referencia. ¿Cómo hacemos nuestra cita? Bueno, eh, cuando estas fotografías no tienen eh, el, el título, miren, por ejemplo, voy a, voy a ver si puedo descargar o guardar la imagen. Si se puede. Entonces, ahora voy a poner aquí, voy a insertar mi imagen para mi documento. Vamos a suponer que aquí está mi imagen en el tamaño en el que yo lo quiero. Y al pie del, de la imagen, o sea, yo puedo, en, en las fotografías, yo recomiendo que cuando se va a utilizar una fotografía para poder ponerla en nuestro documento, primero se dé una explicación, ¿no? Como en la ilustración a continuación o en la fotografía a continuación podemos ver eh, un tornado, no sé qué. Podemos darle la explicación para darle la introducción a la fotografía que estamos citando finalmente aquí al pie de la fotografía eh, con una fuente un poco más pequeña de nuestra de nuestra de nuestro texto que APA recomienda que sea como 10 nosotros podamos poner fotografía sin título Y a lo mejor, o sea, si tiene el título, pues nosotros se lo ponemos. Y vamos a poner el año que dijimos que es 2020. Ajá. Aquí, como él es, eh, como él es el autor, él, él es quien lo publicó en el foro, pero no es propiamente el autor. Entonces, sí, solamente lo vamos a colocar así. Así, se, así citaríamos o así haríamos la referencia de una fotografía. ¿Por qué? Porque a lo mejor él sí lo subió aquí, pero no es el autor. Entonces, obviamente nada más estamos citando o haciendo la referencia de. Ajá. Incluyendo, o sea, por ejemplo, en, en, si nosotros quisiéramos, pues, a lo mejor darle el crédito a quien lo subió, pero pues lo podríamos mencionar en nuestro texto, ¿no? Como en una fotografía subida por... Eh, condes en la plataforma de Chataca foto eh, vemos un tornado y luego ponen nuestra foto y nosotros solo ponemos que la fotografía no tiene título y de qué año es la fotografía. Y es todo. No sé si quedó, si quedó claro o algo así. Sí, fue muy claro. Pues maestra, estamos ya por finalizar este, esta presentación. Nos ha dado un gustazo este, y, sobre todo, eh, nos ha dado eh, mucha información. Le agradecemos que haya querido compartirla con nosotros. Y quisiera nada más hacer un mensaje: que para todos aquellos que, que requieran constancia, eh, pongan su nombre. Ya muchos los han puesto. El, este, esperemos unos minutos más eh, para que alcancen a, a poner sus nombres en el chat y este. También avisar que esta grabación eh, va a estar disponible eh, posteriormente en la página web del Colegio de Técnicos Académicos de la, de la Facultad. Y este, bueno, agradecemos de manera infinita a la maestra Areli por compartir su conocimiento. Y cedo la palabra al maestro Alan Olazaba, eh, eh, presidente del Colegio de Técnicos Académicos, para que entregue el diploma a la ponente, a la maestra. Arely. maestro Alan adelante muchísimas gracias este, maestra Jessica y quiero agradecer a mis compañeros de la mesa directiva del colegio de técnicos académicos y, evidentemente a la maestra Jessica Paez Anabel Jessica Anabel Paez Arancibia a la doctora Marta Yolanda Quesada Viay y este, también al doctor Gustavo Mercado y la verdad es que muy enriquecedora, maestra Areli, muy, muy, muy interesante. Quisiera yo compartir con usted, recordarle a los técnicos académicos que nos acompañan el día de hoy, y para las personas que no conocen el colegio, eh, quisiera comentarle que eh, somos una asociación gremial la cual alberga precisamente a técnicos académicos de esta institución, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Orgullos, orgullosamente pertenecientes a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México en este país, y que eh, tenemos algunos objetivos, tenemos una misión, una visión, y que evidentemente no, no percibimos o no eh, tenemos fines de lucro en esta asociación gremial. Y quisiera yo comentarles solamente un par de los diferentes objetivos con los que cuenta nuestra, nuestro querido Colegio de Técnicos Académicos. El primero es procurar la superación académica de sus miembros. Objetivo cumplido, maestra Eli. Muchísimas gracias. Okay. El segundo, fomentar la difusión del conocimiento entre sus miembros, así como la comunidad universitaria. Objetivo cumplido, maestra. Muchísimas gracias, gracias. por su participación. Y si me lo permiten, voy a poner en pantalla y el reconocimiento que le vamos a hacer llegar a través de la modalidad electrónica. Y obviamente eh, con los emblemas o los logotipos de nuestro querido Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, extiende el presente reconocimiento a la maestra Areli Velasco Ponce por la impartición del curso Citas y Referencias en formato APA, séptima edición, celebrado el día de hoy, 28 de octubre de 2021, de forma virtual a través de la plataforma de Zoom. Con una duración de dos horas, Cuautitlán, Iscali, Estado de México, a 28 de octubre de 2021, y signado por un servidor que la, quien le agradece de manera personal y profunda su participación. Voy a ceder el uso de la palabra a nuestro secretario para que les dirija algunos mensajes. Recuerdo o les reitero la situación de la asistencia. Quien requiera de una constancia, favor de hacerla llegar a través del chat, y con todo gusto podremos hacerla llegar a través de esa guía. Como bien lo comentaba la maestra Jessica, también vamos a tener el video en la página del colegio y a través, bueno, también estará en el muro de Facebook y a través del de canal de YouTube, que son las vías de comunicación para con nosotros. Muchísimas gracias, le agradezco de verdad su participación y le cedo la palabra al secretario de nuestro colegio, al doctor Gustavo. Adelante, Gustavo. Gracias, maestro Alan. Y pues muchas gracias, maestra Areli. Excelente visión para que mejoremos nuestro trabajo día a día en esto de, de la citación, que es muy importante, ¿verdad? Para evitar ese plagio del cual mencionabas. Pues muchas gracias a todos los asistentes a esta primera oportunidad que tenemos de contacto con ustedes. Y, y bien lo decía el maestro Alan, eh, esta mesa directiva del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, pues eh, estamos viendo la necesidad de organizar eventos para que podamos difundir tanto el quehacer de los Técnicos Académicos de nuestra máxima casa de estudios en México, como de la Facultad en particular. Eh, por el momento, pues hacemos una extensión. Eh, perdón, hacemos extensiva la invitación a que participen en el Congreso Nacional de Tecnología que se va a llevar a cabo eh, la última semana de este mes, previamente al Congreso tendremos eh, dos días de cursos precongreso, ya en próximos días saldrá publicitada la, este, lo, la información correspondiente a cada uno de ellos y pues esperemos verlos en una próxima oportunidad ya las haremos llegar por nuestros medios de comunicación, que está en la página de Facebook del Colegio de Técnicos, está este, la bueno, el, el, la página del Colegio, Colegio de Técnicos Académicos Scoutitlan, ahí lo pueden encontrar también la información que se publicita. Y además también, lo señalaba el maestro Alan, ahí estarán alojados los videos. De todas las actividades que hemos desarrollado y que esperemos seguir desarrollando. Muchísimas gracias a todos por su, por su participación y asistencia, y ya les daremos a vuelta de correo su constancia de asistencia a este evento. Maestra, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, gracias a, a ustedes todos. Por, por la invitación, y es un, un honor. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas pues, gracias también a la a maestra Areli, de parte de todos. Y de manera particular quisiera agradecer eh, como grupo de la mesa directiva al maestro Juan Espinosa, eh, que estuvo a cargo de los controles y que sin, este, eh, sin, sin él no hubiera podido este, llevarse a cabo este evento también. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Buenas tardes.